funcionaba en un anexo, pero el problema no era que fuera propio o no, era inadecuado y estaba en riesgo de derrumbe porque, bueno, vivimos en una zona sísmica y lo habíamos tenido que apuntalar sucesivamente desde hace mucho tiempo y tenía solamente 130, 140 metros cuadrados, este tiene 450 metros cuadrados. Ha sido realizado con la mejor técnica constructiva, pero fundamentalmente con la mejor funcionalidad y con mucho amor. Porque esto que ven mis espaldas, que son pinturas hechas por un artista plástico, pero pintadas por personal, por operarios del municipio, que lo han hecho pensando en los niños de escasos recursos que van a poder venir a este jardincito. Este jardín, sin lugar a dudas, es el mejor de la provincia, sea público o privado, y para nosotros es un desafío para los próximos hacerlo mejor. ¿Para cuántos chicos? 130 niños van a poder disfrutar de estas instalaciones. Bueno, y usted ahora también anunció en este evento que va a haber otros que ya se empiezan a construir y otros que se licitan. Sí, estamos iniciando la construcción de otro el día lunes, el Jardín Huilén de la zona de Los Corralitos, y estamos diseñando, están trabajando, está en la etapa de diseño y proyecto, el jardín de la zona de Puente Hierro, que pensamos licitar en el mes de marzo del año que viene. Es decir, estamos muy bien encaminados, este es el cuarto jardín y cada uno va superando al anterior. ¿Cuánto ha cambiado esta gestión en esta materia con respecto a otras? Yo creo que el vecino y nuestros excelentes docentes y auxiliares pueden decir lo que ha cambiado. Creo que les corresponde a ellos, pero es evidente y notorio.